¿Cómo están, amigas y amigos de Practicatest? Hoy vamos a ir encaminándonos un poco hacia el examen clase C. Concretamente, con algunos consejos que muchas veces pasan desapercibidos y nos pueden costar el reprobar nuestro examen de moto. Por lo que vamos a ir preparándonos con algunas cositas para llegar 100% listos al examen. La primera de ellas, obviamente, va a ser nuestra documentación. Todas las municipalidades deberían pedirte los mismos documentos, que son tu cédula de identidad, acreditar un domicilio, cualquier cosa los voy a dejar detallados en la descripción. Para la clase C debes tener los 18 años cumplidos. Los otros documentos que te van a solicitar son los de la motocicleta con la que vas a rendir tu examen, la cual debe estar al día. Y algo que muchos pasan por alto es que para rendir tu examen, en especial el de clase C, es que un tercero debe llevarte el vehículo. Y no está de más aclarar que esa persona que te va a llevar la motocicleta también debe tener su licencia clase C. Y ya que estás llegando a la municipalidad listo con toda tu documentación, con alguien que te llevó la motocicleta, algo que puede hacer que ni siquiera te dejen rendir tu examen es el equipamiento que estás usando. El equipamiento debe ser el mismo que solicita la ley. En el decreto 234 aparecen detallados ciertos artículos que un motociclista debe usar de manera estricta, los cuales son el casco reglamentario con las certificaciones que son reconocidas en Chile, como la SE, GIS o DOT. También debes contar con algún tipo de protección ocular. Recomendación: de todos los casos que he podido ver, hay que bajarse el visor del casco. Si das tu examen con el visor arriba, créeme que pueden reprobarte en caso de no bajarte. También debe ir correctamente abrochado. Continuando con el decreto, este te exige ropa que cubra brazos y piernas si la velocidad es igual o superior a 80 km por hora. Pero como recomendación, lleva de todas maneras ropa que cubra brazos y piernas. El siguiente van a ser los guantes protectores, que deben cubrir toda la mano, incluso el dedo por completo. Preferentemente un material resistente al roce. Y por último, el viejo olvidado, que es el calzado. Este debe cubrir el pie por completo y te recomiendo zapatos que cubran hasta el tobillo. En caso contrario, pueden apelar a que no cumples con los requisitos para rendir tu examen y agendar una hora para el otro día, que sabemos que no es la idea. El examen clase C consta de distintas etapas. Una son las comprobaciones del vehículo y que sepas moverlo con el motor detenido. Si no conoces bien la motocicleta con la que vas a rendir el examen, porque puede ser la de algún amigo que te la está facilitando, júntate con él un poco antes y que te explique dónde están los distintos botones, como por ejemplo son las luces altas, los intermitentes o señalizadores, cómo poner correctamente la pata de apoyo, entre otros componentes que el examinador te puede consultar. Y tú debes saber, como buen motociclista, resolverle todas sus dudas respecto al vehículo. Y aquí un tip de nuestra propia cosecha, que es que, como les comentaba, el examen consta de distintas partes. Hay una de ellas que es cronometrada, pero las otras no lo son. Por lo que te recomiendo identificar claramente, cuando el examinador te explique cómo es el examen, cuál es la parte cronometrada, que es la fase de aceleración donde te piden pasar una marcha. Pero en las otras no te van a medir el tiempo, por lo que no vale la pena intentar hacerlo rápido, ya que solo van a medir la destreza sobre el vehículo. A muchos les piden comenzar esa fase del examen y salen lo más rápido que pueden, pensando que van a tener una mejor evaluación. Y es todo lo contrario. A veces, por hacerlo rápido, nos ponemos nerviosos en exceso y podemos cometer fallos, como lo son botar los conos o bajar los pies cuando estamos dando el examen, que es una falta leve. Y respecto a la fase cronometrada, créeme que tienes tiempo suficiente para realizarla con calma. Lo más importante, por supuesto, que es que te prepares correctamente, que la parte teórica no sea un problema con las clases que vas a encontrar en Practicatest. Y cuando se trata de la parte práctica, recuerda estos tips que son sencillitos, pero muchas veces con los nervios se nos puede olvidar bajarnos del visor o abrocharnos correctamente el casco. Y otro consejo personal, que sé que cuesta no ponerse nervioso en el examen, ya que marca un hito importante en nuestra vida como conductores, pero si en caso de reprobar, no es el fin del mundo. Puedes agendar nuevamente y volver a intentarlo con mucha más calma y sobre todo con mucha más sabiduría. A todos nos cuestan algunas cosas en mayor o menor medida y no te fuerces a ir al ritmo de nadie más. Cuando se trata de optar una licencia de conducción, no es algo de vida o muerte y se puede repetir con los debidos periodos de tiempo entre exámenes.
vamos a ir abordando poco a poco las diferentes etapas del examen con videos en específico. Así que la invitación está clarísima a suscribirse al canal para que no se lo pierdan de ningún modo. Sobre todo también en las redes sociales, donde estamos compartiendo tips más concretos o más rápidos que están buenísimos para ir recordando las distintas etapas del examen o algún punto que te ayude a aprobar de forma más fácil. Se vienen muchos más videos programados acerca de la motocicleta. Te deseo el mayor de los éxitos. Estás próximo a rendir tu examen clase C. Recuerda siempre juntarte con la persona que te va a facilitar la moto antes, revisar los documentos que estén al día, entre todas las revisiones que ya comentamos. Por mi parte, eso es todo por hoy. Les ha hablado Jorge y ya lo saben. Cuídense mucho, rueden seguros y los quiero mucho.